¿Qué tal, everybody? Bienvenidos a Vero Soy Hobby. Soy Vero. Estoy feliz porque es la primera vez que voy a comprar una muñeca de Disney y veo a alguien con la que yo me hubiera identificado cuando era chica. Moana es una princesa que me tiene muy entusiasmada porque es atlética, le gustan los deportes al aire libre. Estoy feliz de hacer este vestido de la primera princesa outdoorsy de Disney. Antes de comenzar, paren todo lo que están haciendo y por favor suscríbanse a mi canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando estos hermosos videos. Así que aprieten el botón rojo, subscribe y comencemos. Estamos con Noah. Hola. Y ahora vamos a abrir el paquete de la muñeca de Moana. Are you ready to make this doll cake? Yes. Para insertar la muñeca es muy importante protegerla con plástico y también es importante para que el pastel quede bien higiénico. Luego le ponemos la muñeca adentro y vamos a cortar un poquito los lados porque no queremos que su vestido sea tan grande. Es muy importante recubrirla con crema de mantequilla. Si quieren una receta buenísima, les dejo el link en la caja de comentarios. Y luego lo cubrí completamente con una capa muy finita de fondant. El color que tengan está muy bien. Lo que voy a hacer primero es unir la muñeca al vestido creando una especie de cinturón. Lo que voy a hacer es crear como flecos solamente para la parte de adelante. Elegí el mismo tono que usé en el cinturón. El vestido de Moana tiene como una textura y encontré este molde precioso para darle un poquitito de textura a la capa superior de lo que va a ser este hermoso vestido de Moana. Este vestido tiene muchas capas, entonces creamos la capa de los flecos, la capa de abajo que tiene textura. Luego vamos a hacer algo muy parecido a esta capa, pero más cortito, y arriba viene el cinto. Ahora le voy a agregar el toque final, que es el toque de color de esta muñeca. Para eso usé naranja bien oscuro. Con esto vamos a hacer el top y un hermoso cinto que va a hacer que el vestido sea aún más precioso. Miren, tengo otro tono de naranja más oscuro. Con este lo que voy a hacer es una tira y le voy a cortar estrellitas para que se vea abajo el tono naranja del top. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una de estas puntas de decoración. Van a ver qué lindo y qué fácil es. Ahora, para terminar este pastel tan hermoso, le vamos a poner arena en toda la base, que lo hacemos con nuestra azúcar morena. Espero que les haya encantado este pastel de Moana. Y realmente les pido que me manden su feedback, quiero saber sus comentarios, quiero que me manden sus fotos con sus creaciones. Es lo que más me gusta, saber de ustedes para poder ir creciendo cada vez más. Recuerden que tenemos nuevos videos todos los viernes, así que suscríbanse y nos vemos aquí en Vero Soy Hobby. ¡Chau! Vero Soy Hobby.